Ya está nuestro elote con chili. ¿Quién es? Alan. Takis. Ah. De poca. Hey, Luca. Bueno, la trae. ¿De poca? No mata de culata. Pero que humo herrera con el carbón. De poca. Takis. Mayonesa, chile, queso. ¿Qué es lo que me diste, Luis? Takis. ¿Por qué? Está bien feo. Salsa inglesa. ¿Cómo que feo? Como que los granos están muy secos. No sé cómo lo siento. O sea, por este que le echaron. Mayonesa. A lo mejor. Pero, ¿está tiernito todo? ¿Dónde los compraron? Soriana. Ah, ¿cómo están esos pelotes? A 6. Ay, no sé, los venden bien baratos. Sí, de hecho. También buenos. Ay, ¿no quiero un chanclas? ¿Ya acabaste? De poca. ¿Salsa inglesa? ¿A poco tiene salsa inglesa esto? Próximamente, Avenida Diego Díaz. ¿En dónde van a venderle? Diego Díaz. ¿Por dónde? Sí, un elote, no te mancha la boca y el diente y todo no está bueno. ¿Y esta le habrá dado o qué? Elote los chidos, me lo recomiendo. Si no te deja el diente negrito, no está bueno. ¿Por el pitón de la cáscara? ¿No los coges con toda la cáscara? Le falta el queso blanco y el amarillo. Ah, pero así tan bueno. O sea, esto es así como que viendo a ver cómo, a ver si pega bien, o sea, falta más.
Lo muele este cacahuate. Digo que la mayonesa, y todo debe ser con una brocha, porque con la palita se hunde. ¿Sabes dónde la compres? En frente de Soriana. Ahí te venden la mayonesa. Los botes así, las grandototes. Ahí venden las escobitas para los elotes. ¿Y el fuego? ¿Pon el fuego, güey? Lo que quedó el lote. Y que se me chinga.